algunas de las imágenes del vídeo están producidas por inteligencia artificial y no pueden ser aproximadas, ya que se ha realizado introduciendo datos a partir de las esculturas de la época y es una visión idealizada de cómo era el personaje. Buenas noches, queridos amigos. Después de un tiempo largo sin subir vídeos por motivos y proyectos personales, hoy os traigo un vídeo de un personaje poco conocido para muchos. El emperador Helio Gábalo. Un emperador distinto a sus predecesores. Por mucho que la historia trate de olvidar el pasado, es imposible borrar todo rastro de un hombre que gobernó Roma desde el año 218 al 222. Pese a su brevedad, ni la ordenanza del Senado al Damnatio Memoriae, u olvido por decreto, la memoria del emperador Helio Gábalo sigue vigente a día de hoy. La colección Historia Augusta que conforma las biografías de los emperadores romanos desde el año 117 hasta el 284 le cataloga como el peor emperador romano. Era una bestia de lujurias antinaturales, escribió el biógrafo Helio Lampridio. Su mala fama provenía de sus actos homosexuales inaceptables en aquella época. Sus propios soldados se arrepintieron de haber conspirado contra Macrino para nombrar emperador a Helio Gábalo tras sus vacaciones invernales en Nicomedia. Apodado por sus súbditos como el Asirio, pasaría a la historia con el nombre de Helio Gábalo, aunque en realidad, cuando subió al trono el emperador, tomó el nombre de la Gábalo o el Gabal, que procede de esta divinidad. A lo largo de la historia del Imperio Romano, emperadores más famosos que él, como Nerón, Cómodo o Calígula, han sido denostados por su supuesta crueldad y conducta depravada. Sin embargo, es Helio Gábalo quien ha sido considerado tradicionalmente por los historiadores como uno de los peores emperadores de Roma. Entre sus muchas hazañas estaba, por ejemplo, la de atar mujeres a un carro y azotarlas mientras que éste estaba en movimiento, dar cargos a sus consejeros dependiendo del tamaño de sus atributos, tirar monedas de oro y plata desde su palacio para su regocijo, viendo cómo los más pobres se mataban por conseguir unas monedas, tirar serpientes venenosas en el Coliseo para que mordiesen al público, o soltar tigres en sus comidas o bacanales para que se comiesen a la gente que estaba allí. Helio Gábalo nació en el año 204 d.C. en Emesa, actual Homs, en Siria, en el seno de una familia aristocrática. Su nombre original era Varius Avitus Vasianus, pero después de su ascenso al trono se hizo llamar Marcus Aurelius Antoninus Augustus Helio Gábalo, en honor a su deidad patrona, el Gábal. A temprana edad, perdió a su padre y fue criado por su madre Julia Zoe, quien tenía una estrecha relación con la dinastía reinante de Roma. A los 14 años, en el año 218 d.C., el joven Helio Gábalo fue proclamado emperador por las tropas de Siria bajo la influencia y tutela de su abuela Julia Mesa y de su madre. Su nombramiento como emperador provocó un cambio significativo en el poder y la administración del Imperio Romano. El reinado de Helio Gábalo estuvo marcado por una serie de controvertidas reformas y decisiones. Desde el principio, mostró un profundo interés en promover el culto a El Gabal, el dios solar de Mesa, como la principal deidad del panteón romano.
Para ello, trasladó a Roma la piedra negra que representaba a Elagábalus y ordenó la construcción de un majestuoso templo conocido como el Elagabalium. Esta decisión generó descontento entre el Senado y la población romana, quienes veían esta promoción de una deidad extranjera como una afrenta a las tradiciones religiosas romanas. Elagábalo también se involucró en rituales exóticos y extravagantes, lo que aumentó más su reputación de emperador licencioso y poco ortodoxo. La vida personal de Elagábalo estuvo plagada de escándalos y extravagancias. Se casó múltiples veces y se involucró en relaciones amorosas tanto con mujeres como con hombres, lo que contravenía abiertamente las costumbres morales de la sociedad romana. Además, adoptó comportamientos considerados inapropiados para un emperador, como trasvestirse y actuar como un cortesano o participar en espectáculos públicos de naturaleza indecorosa. Estas acciones provocaron el descontento entre la aristocracia romana y el Senado, quienes veían a Elagábalo como un emperador desenfrenado e incapaz de liderar adecuadamente el imperio. La impopularidad de Elagábalo finalmente condujo a un complot en su contra. En el año 222 d.C., Elagábalo fue asesinado a la edad de 18 o 19 años junto con su madre Julia Suemia Basiana, en una revuelta liderada por la Guardia Pretoriana. Fue asesinado en el Palacio Imperial en Roma. Según los relatos históricos, después de su muerte, sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma antes de ser arrojados al río Tíber. Las fuentes históricas también mencionan que su reinado fue tan controvertido y desagradable para muchos romanos que se intentó borrar su memoria y su nombre de los registros oficiales. El legado de Elagábalo ha sido ampliamente debatido. Algunos lo ven como un gobernante extravagante y depravado que llevó al imperio al caos, mientras que otros lo consideran una víctima de las intrigas políticas y la inexperiencia juvenil. Su breve reinado dejó un impacto duradero en la memoria histórica de Roma, y su imagen ha sido utilizada a lo largo de los siglos como un símbolo de excesos y decadencia en el poder. Y este fue el fin del llamado peor emperador de Roma. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de La Noche del Lobo. Hasta pronto.